Hola, hola a todas, bendiciones, bienvenidos a mi canal, tu canal Crochet con Yamilet. Y acá estamos con otro nuevo video más. Y en este video vamos a estar tejiendo lo que es una bonita vincha. Y para tejer esa vincha voy a estar utilizando hilo número 4, aguja 3.5 milímetros. Y voy a estar utilizando una liga o colita, como usted le quiera llamar. Así es que vamos a empezar. Voy a empezar tejiendo 11 puntos bajos. Acá hacemos nuestra primera cadena y esta no la vamos a contar. Vamos a tejer acá nuestro primer punto bajo. Acá ya está nuestro primer punto bajo. Ahora voy a tejer lo que son 11. Acá llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con lo que tenemos acá. Ok. Este hilo sobrante y después lo vamos a esconder. Vamos a subir con 3 cadenas, 2 y 3, giramos y voy a empezar a tejer lo que es puntos altos. Acá llevo 2 puntos altos contando las 3 cadenas que hemos subido. Tres, acá vamos tejiendo nuestros puntos altos, bien así, en total nos tienen que quedar 11 puntos altos. Acá ya tejí mis 11 puntos altos. Ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos nuestro tejido, voy a tejer 3 puntos altos, acá llevo 2 con las 3 cadenas que subimos y voy a hacer mi tercer punto alto. Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Nos vamos a saltar 2 puntos acá o 2 cadenas en la tercera. 1, 2 en la tercera. Vamos a tejer punto alto, 2 cadenas y ahí mismo voy a meter mi aguja y voy a tejer un punto alto. Hago 2 cadenas. Me salto 2 cadenas acá y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 en la tercera. Acá llevo un punto alto. 2 y voy a hacer mi último punto bajo en las 3 cadenas que subí. Vean, tienen que quedar así. Vamos a subir con 3 cadenas, que llevo 2, 3, giramos. Voy a tejer otra vez mis 3 puntos altos.
Acá ya he tejido mis tres puntos altos. Voy a tejer dos cadenas. Vamos a girar. Cargo mi gancho y de acá donde tejí este punto alto voy a tejer 6 puntos altos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He tejido 6 puntos altos. Ahora en la siguiente cargo mi gancho y en el siguiente punto alto voy a tejer nuevamente 6 puntos altos. Acá llevo 3, 4, 5 y 6. Vean para que nos quede así. Okay. Ahora voy a tejer 2 cadenas. Y voy a continuar tejiendo mis 3 puntos altos. Acá llevo 1, 2 y 3. Acá. Subo con 3 cadenas. Giro. Vean qué bonito nos está quedando. Ok, voy a tejer una vez más mis 3 puntos altos. Este está súper, súper fácil. Espero que les guste y que lo puedan hacer. Voy a tejer 2 cadenas. Y ahora acá vamos a tejer. Vamos a dar 1. 2, 3, 4, 5. Este punto puff lo vamos a tejer en 2 veces. Hago 2 cadenas. Voy a hacer espacio acá una vez más. 1, 2, 3, 4 y 5 y lo aseguramos acá. Tejemos 2 cadenas, 1, 2, y nos saltamos acá a tejer nuestros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Subo con 3 cadenas. Vean, les voy a enseñar cómo está quedando. Así. Vamos a continuar. Giramos. Vamos a tejer 3. Lo mismo que hicimos acá, vamos a volverlo a hacer. Hago 2 cadenas y vamos a tejer nuestro punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, tejemos 2 cadenas. Lo vamos a hacer una vez más. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, tejemos 2 cadenas,
Y vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. Como pueden ver, está súper súper fácil de tejer. Acá vamos a tejer nuestro último punto alto. Subo con 3 cadenas, giramos, miren, así nos va quedando. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer lo que hicimos acá al principio, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio y nuestros 3 puntos altos acá. Okay, vamos a hacerlo una vez más. Punto alto, punto alto, 2 cadenas. Ahora acá vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, y acá está, 2 puntos altos, vamos a tejer 2 cadenas y ahora vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. Acá tejo mi último punto alto, subo con 3 cadenas, giramos el tejido, vamos a tejer 3 puntos altos, dos cadenas, giramos nuestro tejido. Y ahora acá vamos a tejer 6 puntos altos. Lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer una vez más. Acá llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos pasamos al otro punto alto. Acá vamos a tejer 6 puntos altos. Acá llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 cadenas, pasamos acá a tejer nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 3 cadenas para arriba, 1, 2 y 3 y giramos. Vean cómo nos va quedando. Ahora vamos a tejer lo que es lo que hacemos acá en esta segunda vuelta. Vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. Dos cadenas. Ahora acá el punto puff que hicimos acá lo vamos a hacer acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cerramos, tejemos 2 cadenas. Una vez más, uno, 2, 3, 4 y 5. Cerramos y tejemos 2 cadenas.
Ahora vamos a tejer nuestros tres puntos altos. Subimos con tres cadenas. Voy a tejer mis tres puntos altos. Dos cadenas. Y vamos a tejer el punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos. Dos cadenas. Una vez más, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, tejemos dos cadenas y a tejer los tres puntos altos. Tres cadenas para arriba. Pueden ver, así nos va a quedar. Y así vamos a ir tejiendo sucesivamente hasta obtener lo largo que necesitamos para esta bonita vincha. Lo que sigue es tejer tres puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, dos cadenas y los tres puntos altos, y después continuar tejiendo el punto puff y así sucesivamente. Bien, acá yo ya he avanzado, así me ha quedado de larga, y esta vincha me está midiendo aproximadamente 44 centímetros. Si usted la quiere para un bebé de 0 a 3 meses son 22 centímetros. Si la quiere para 3 a 6 meses son 26 centímetros. Si la quiere de 6 a 12 meses son 28 centímetros. Si usted la quiere para una niña de 1 a 3 años son de 30 a 32 centímetros. Si la quiere para una niña de 3 a 12 años son 34 a 42 centímetros. Y ya esta que es para un adulto es de 44 centímetros. Es lo que me está midiendo esta vincha para una persona adulta. Así es que así nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar vamos a unirla con la liga. Voy a hacer una cadena y voy a empezar a tejer lo que es punto bajo. Vamos a tejer punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Acá voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a meter nuestra aguja acá. Ahí voy a tejer un punto bajo. Acá en este espacio voy a tejer un punto bajo. Una vez más acá un punto bajo. Aquí un punto bajo. Y punto bajo en los tres puntos altos que tenemos acá. Hacemos un nudito y cortamos el hilo. Y bien, es así como he terminado con este video. Espero y les haya gustado. Y si les ha gustado, por favor, vamos con esa manito arriba. Regálenme un like, es gratis. Muchísimas gracias por su apoyo, por estar siempre pendiente de mis videos. Y así también dándole la bienvenida a todas esas lindas y hermosas suscriptoras
que se están añadiendo cada día a mi canal. Bienvenidas para cada una de ellas. Muchas bendiciones para todas ustedes y muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, gracias, gracias a todas. Muchísimas gracias. Bendiciones.